Hola chicos, ¿qué tal? Hoy estamos en un simulador, como veis, estamos con Joaquín, piloto de 320 también, y nos encontramos en Wasim, a los que agradezco desde aquí por habernos dejado el simulador para hacer este vídeo. Y aprovecho para deciros a todos los aficionados y pilotos que ahora, como estamos pasando en un momento que estamos tan lejos del avión tanto tiempo, que os informéis en Wasim. Os dejo la web por aquí, que ahora tienen un montón de ofertas y la verdad que para practicar y seguir al día está muy bien, y para los aficionados creo que es una oportunidad de oro que la verdad que a mí, antes de haber entrado de lleno en este mundillo, me habría gustado mucho tener. Entonces, bueno, os invito a que entréis en la web de Wasim y os informéis un poco, porque la verdad que hay muy buenas oportunidades para estar sentados aquí y pasar un muy buen rato, la verdad, como el que vamos a pasar nosotros, yo creo. Vamos a hacer un Madrid-Barcelona aprovechando el evento de BatSim. Vamos a conectarnos a BatSim, a la red, y bueno, intentaremos simular lo más real posible el vuelo. Aprovecharemos también para, bueno, un pequeño toque más complicado, intentar hacer un arranque manual por meter algún procedimiento así distinto. Y nada, espero que os guste mucho el vídeo. Wow. A ver si salimos. Master 1 and 2, off. Minimum selector and normal. Weather bar, off. Both wipers, selectors, and off. Battery, check y auto. 27.4, 27.4. ¿Cómo va? External power push button. Tenemos estándar. Le damos. Ahora hace los testeos de frecuencia en el computer y luego le daré el API file, ¿vale? Vale. Necesitas. Luego ya te lo pones a tu gusto, ¿vale? Copy large FBs. Ahora sacamos el... Vale, el mío. Que no se caiga abierto. No. Yo tengo la T4. Vale. Bueno, acá se me hace preinicialización. Vale. Voy a hacer el PU Fire Test. Vale. Si quieres. Está hecho. Runway por la 1-4 izquierda. Lati 18250. This is enough for one specific citizen information info. At time 1800, Byzantine is dependent on Airbus approaches in progress on runway 32 right and 32 left. Departure runway 36 right and 36 left. Transition level 145. Wind 280 degrees, 1 and 5 knots, gust 25 knots, variable between 210 and 310 degrees. Visibility more than 10 kilometers. Feet pronounced at 5000 feet, outer 7000 feet. Temperature 17. 2.8 QNH 1009 wind shell runways. No significant changes with the Delta Suarez Madrid Barajas information echo. This is the Delta Suarez Madrid Barajas information echo. At time. 280, 15 rachas de 15 rachas 25. Temperatura 17. No tiene sentido. Sí, que... bueno, claro, nada, que yo le he metido la 1.4. Claro, es que esta no está final, parece. 13 derecha full length, ¿vale? Vale. O ya han quedado, bueno, ahora lo veremos. Yo le he puesto full length. Vale, pues full length. 1009. Dry, anti-ice off. Take away, que estima. Estándar, flexada, óptima, que es eso, no sé eso. Vale, no tenía nada del avión además. Vale. 40, 44, 45, sí, flex, 1 más EFI, 63, correcto, 2, 11 de grindot. Sí, perfecto. Perfecto, vale, corpus button. Bueno, tenemos esto, además de... Vale, ha saltado eso. Ah, sí. Vale, ahora luego lo vemos. Vale. El logbook no tenía nada, Mercedes visto y el avión está dispuesto para ser despachado, ¿vale? Ya hemos hecho una preinicialización. Vale, perfecto. El avión además, a ver si te saco el correo, no tiene ningún IBI. Perfecto, ¿vale? Vale. Pues voy con lo mío. Está recostado, sí. Doroxin, flagship position que está en cero. Por aquí. Stible. Eléctrico. Parking hard brake on. Estaba quitado de freno. Accurate check. No sé si que me check. Ahora cuando vaya hacia el exterior, miro las... Vale, esto todo dentro. Vale, aquí había saltado el transponder y el mode selector. Vale, bueno, ahora veremos porque el transponder igual se va ahora. Sí, se acaba de... Ah, bueno, está yendo de salir del panel. Vale, voy con ruido. Ok. Vale, esto por arriba, vale, esto puesto. Con H es 1009. 1009. No, 1009, 1009. 2200. Pues igual. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Madrid. Barcelona, thank you. Pinar, upper 9870, ponen, apartamos 600, Caspe es esta. Vale, alternativo, Girona. No sé cómo vamos con eso. ¿Cómo vamos con el embarque? Muy bien, ya falta solo 50. Bueno, pues al menos a ver si conseguimos salir. Bueno, esto está norte al final, ¿no? Sí. 3 y derecha, Pinar 2 Romeo. Bueno, es que tendremos rodaje largo, ¿vale? Vale, se lo digo a las chicas. En Barcelona de momento pongo la 02 como antes. Sí, y luego... creo que el viento al final lo que hemos visto antes en el briefing. Vale. ¿En el secundario que pongo? ¿La EOSIT? Sí. A ver. Aquí es... milla... Ah, espérate. Esto es... Ay, perdona, es que tengo las cartas cambiadas. Estamos en norte. Ya está la mía 10 de Barajas. ¿Seguro? Sí, la 3 y derecha, ¿no? Sí, sí, no, es que no me suena. Rumbo de pista, la milla 10 de Barajas. EOSIT ahí... Ah, mire, justo aquí coincide casi con... Pinar de Roma, ¿no? Sí. Ahí esperas en Asbin y luego Elisa. ¿Tú quieres algo de ayuda? No necesites. Eso, hemos dicho. Estamos listos de España 770. Pues ningún problema, había una pasó para el Vueling a 7270, rueda puntería de la 36 derecha, por tierra Mike 15, Mike 16, Mike al de contingencia 7. Por tierra Mike 15, Mike 16, Mike al norte, puntería 13 derecha, expreso, perdón, y España 7270. 63.2 al despegue, sale aquí. 62.8 nosotros, ¿por qué? Porque le hemos metido un poquito más de combustible. Ah, vale, pues entonces le hacemos caso a la máquina, ¿no? Sí, claro. 63.2. Vale, velocidades 44, 46, 47 me sale a mí. Flex 63. Sí. Ahí estamos, bueno, ahí está. Flam 1+F, Grindel 2.11. 2.12, vale. Hago esto. Fuel, autofit, full. Está aquí. Que no está en otro, por cierto. Claro, no está en los ingenieros. No. Bueno. No, es que tenemos también además otro fallo que es manual. También lo he visto, luego lo veremos. Vale. Bueno. Ah, mira, ya tenemos esto. Ah, no. Y Camacho. Fuel, Moon Selector, manual. Electric Fuel, Moon Selector. Me faremos paso a un 330. Vale. Ahí dispara, 330, perdona. Sigue sonando ahí, sin embargo. Y que marchan cumplidos, si quieres. Clear autofit, clear fuel. Institutos que ya se quedan normal, vale. Yo creo que esos son los típicos fallos. Sí, luego le volvemos a dar y ya está. A ver. Bueno, ahí abajo. ¿Todo bien? Vale. Vale. Hacemos aquí la comprobación de máscara, ¿vale? Oye, espera. Tierra cabina. Adelante. Sí, vamos a hacer comprobación de máscara, la parte se por favor. Bueno, te doy briefing. 320, el estatus bueno, no TAMS vistos en Barcelona, pero que en principio bueno, ya veremos cómo está. Y la meteo buena, aquí viento y allí también. Despegamos estándar sin packs, sin antihielos con el radar. Hacemos puesta en marcha manual, que ahora vemos. Y el rodaje pues seguramente sea estándar a la tercera y derecha, nos sacarán por Sierra, Mike y Yankee 1 seguramente. Pesos que ya son de hoja de carga 58.2, 5.3 de combustible, al despegue 63.2 y de momento un extra de 500 para 16 minutos. Despegue para 3 y derecha seca con 1+F, flex 63, voy a poner antirruido. Y para falla motor 3500. Okay. Velocidades 44, 46, 47. Correcto. Y antirruido 3500, 5000. La salida, te cuento de aquí. Pinar 2 Romeo que pide un gradiente de 5,5 hasta 5.500 pies y del 5% a Robledillo que cumplimos. Rumbo de pista 2.400 o superior, track 016, al Mike Delta 047, mínimo 2.900, luego Robledillo 8.000 y Pinar 13.000, inicial de 13.000 que está puesto. Y en el secundario para fallo de motor, de A3 y derecha rumbo de pista y a la milla 10 de Barajas por la derecha Asbin, en la Asbin espera 5.000 y luego le he enlazado un ILS a la derecha desde Asbin. Listo. Y emergencias, pues entre 0 y 100 abortamos por todo, entre 100 y 1 solo fuego, falla motor, aviso en nidos de LECAM o avión involable. Abortas tú, como CM1, a la voz tuya de stop, actúas reversas, te compruebo la frenada y si puedo los spoilers y cancelo alarmas. Una vez el avión esté parado y pongas el parking brake, das la voz a Attention Crew Station 2 veces y yo aviso a la torre, preparo el QRH, evaluamos y a tu decisión, evacuamos o no. Y si es por encima de B1, continuamos el despegue hasta 400 pies sin hacer nada más que subir el tren con régimen positivo. A 400 pies te pediré Cam Actions, una vez tengamos el motor asegurado, si es falla un motor y estamos por encima de 3500, me avisas con Engine Secure, push to level off, nivelamos, aceleramos y limpiamos, y a Green Dot, Open Climb, MCT, After Takeoff Climb Checklist, Status y la EOSIC que ya hemos comentado. Y lo que quieras añadir. Pues eso te doy, nada. Acabamos de la peor. A ver cómo vamos a ver. ¿Cómo va el embarque? Ya está terminado. Vale, pues cerramos cortas. Vale, gracias. Puertas cerradas. Gracias. Vuelen 420, no, que salimos a 2.500 pies, continuo centro, nivel de vuelo 240. Bueno, mientras tanto, le voy a pedir copia, ¿vale? Vale. Madrid aproximación, buenas tardes, Iberia 1930. Iberia 1930, muy buena, les recibo 4x5 con algún bip al fondo. Intentaremos solucionarlo. Estamos en el 366, información ECO 320, listos copiar para Barcelona. Iberia 1930, autorizado Barcelona, salida Pinar 2, Romeo, pista 13, 13, inicial 13.000 pies, responda 4444 premio. Hola Pinar de Romeo 13 derecha, inicio de 13.000, responder 4444 Iberia 1930. Casi. Iberia 1930, corazón correcto. Perfecto, gracias. Vale. Quitamos el estándar ahora. Y a ver si lo de tierra, pues nos quitan el... Tierra, cabina. Hola. Hola, podéis quitar el grupo, gracias. Vale. Y el vídeo, sí, gracias. Y ya está. Vale, ya se nos ha quitado. Vale, pues si quieres, vemos el procedimiento. Bueno, pues si quieres o... Venga, disfrutar check, sí, ya y la hacemos. Te había dicho, ¿no? Pinardo Romeo, que es la que tenemos. Sí, visto. Y 4 por... Vale. Ok, before start check nos dice que complete preparation. Que está complete. Completed. Gearpins and covers. Remove. Signs. On y auto. Addis. Nav. Fuel quantity. 5.2 balance. Take of data. Que está... Set. Valor reference. 1009. 1009. Down to the line. Gracias. Vale, vamos a hacer pues leemos, sí. Vale, a ver. Iberia 1937 a las 4x5. Pues mira, aquí tengo, ¿vale? Nos hemos ido a procedimientos normales, supplementary, engines, sí. Manual engine start, ¿vale? Vale. Manual engine start, aquí ponen, por los casos por lo que haríamos un manual engine start, lo vamos a hacer simplemente a efectos de instrucción, que sería después de haber abortado por una pérdida de motor, OGT o lo que está. Cuando uno está hablando, si esperamos que vaya un aborto de arranque, por los siguientes casos, y empezamos el procedimiento, ¿vale? Vale. Si tenemos cualquier malfunción y cada trigger de Pile of Flying tiene que abortar como file, ¿vale? Tiene Master Before, si antes de haber movido toda la palanca, Pile of Flying debe este off. Después de haber puesto ya en on, tiene Master Lever to off, ¿vale? Y luego cortarlo. Vale. En caso de alerta, ICAM Action, y lo normal cuando el ICAM Management. Vale. Vale, el procedimiento con los leves en aire, lo procedimos en normal, vale. Lo ponéis en start. Aquí dice si los dos motores, porque lo vas a marcar con los dos, ¿vale? Cuando tengamos los parámetros, le damos a mi mano de start push button, vale. Eso se abrirá la válvula, viene dos, aumentará también el... la presión de aceite, sí. Si no llega al 20% es porque no tiene suficiente fuerza, quitaremos los packs, en caso de que tampoco, quitaremos también carga a la APU, vale. Con el siguiente procedimiento. Vale. Cuando llega al 22 sobre el return speed, que el return speed es una aceleración del menos del 1% en 5 segundos, ahí en Master On, Chrono, Start, Nissan Snapby, sube el full flow y ya sería un arranque normal. 15 segundos máximo, pues tomamos tiempo, cuando llega al 50%, quitará la Start Ball, también los reinicio, van al parámetro, los parámetros vuelven a normal y ya rotamos normal, en off, mínimo selector normal, vale, y a volver a repetir si hacemos los... El otro. Vale. Muy bien. Si te parece, lo que vamos a hacer es un retroceso, paramos. Sí, y lo hacemos después. Perfecto. Pues yo estoy de ver si quieres pedirle. Vale, hemos leído. Sí. Perfecto, ahora le pido y nos quedará todavía pendiente. Vale, la coordenada, ¿vale? Iberia 1930, estamos listos. Retroceso y puesta en marcha. Iberia 1930, puesta en marcha, retroceso aprobado o aprobando el sur. Puesta en marcha y retroceso aprobado, aprobando al sur, Iberia 1930. Vale, pues below the line. Dice que Windows and 2. Pues close, beacon, on, levels, idle, parking brake, set, before start change completed, autorizados, puesta en marcha y retroceso, encarando al sur. Vale, tierra cabina. Hola, estamos autorizados retroceso y puesta en marcha al sur. Retroceso y puesta en marcha al sur. Gracias. Tierra cabina. Adelante. ¿Ponemos frenos? Pues frenos. puestos y vamos con la puesta en marcha de 2 y 1 en secuencia. Puesta en marcha 2 y 1. Vale. Thrust levels en idle. Idle. Engine selector, norm, then ignition start. Normal, ignition start. When all engine parameters are available on the upper can display. Start. Engine manual start push button on. Manual start push button del 2. Confirm number 2. Pues. On. Start valve, check in line. In line. And to increase. Increase. Oil press increase. Increasing. When N2 reaches 22%. Pues 22 ahora. Engine master on. Engine master to on. Chrono. Igniters I and B. Check. Full flow increase. Check. 15 seconds. FT increase. Check. When N2 reaches 50%, start valve, check cross line. Pues 46, 47, 48, 49, 50. And initers LD, check off. Check. Main engine parameter, check normal. Normal. Secondary engine parameter, check normal. Normal. Engine manual start push button and off. Manual start push button del 2. Confirm number 2. Off. And same process for the number 1. Vale. Thrust levels en idle. Tierra, camina. Hola. Hola, vamos con el 1. ¿Libre el 1? Libre el 1. Vamos con el 1. Venimos selector, norm, then ignition start, adjust and start. Normal, then ignition start. Engine manual start push button en on. Manual start push button del 1. Confirm number 1. On. Start valve, check in line. In line. N2 increase. Check. Oil press increase. Increasing. When N2 reaches 22%. Está en ello. Well, rotor speed. 22. Engine master on. Engine master 1. On. Chrono. Initers A and B and full flow increase. Check. 15 seconds maximum after full flow increases. EGT increase. Check. Ahora tendrá que estar incrementándose. When N2 reaches 15%, pues start valve, ahora, check cross line, initers A and B, check off. Off. Main engine parameter, check normal. Normal. Secondary engine parameter, check normal. Normal. Engine manual start push button and off. Manual start push button del 1. Confirm number 1. Off. Engine selector normal. Engine selector normal. Set the system restore, no hemos hecho nada. SOP engine start resume. Vale, pues normal y apago la PU y no activáis. Tierra, camina. Hola. Hola, por aquí todo bien, puestas en marchas correctas, te puedes conectar y nos vemos por la derecha, que tengas buen día. Perfecto, nos vemos por la derecha, buen día para vosotros también. Hasta luego. Adiós. Vale, pues after start checklist. After start checklist. Ahí lo tengo aquí en la tablet. Anti-ice. Not required. Ike slides. Que están arm. Ike amicitus. Normal. System. Pues 20.9 set. And red trim. 0. After that checklist complete. Vale, pues si quieres pedir para rodaje. Iberia 930, listo, rodar. Vaya. Pues por Mike. 13 derecha, Sierra y Mike. Iberia 1930. Eso es. Vale. Pues. Clear. Clear right. Clear left side. Vale. Entonces. Vámonos. Brakes check. ¿Me estás dando break check? Sí. Preso, sí. Si te parece, hago flight controls. Cuando quieras. Venga. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, full left, full right. Before take off confirmation. Pues no changes, todo como esperábamos. Before take off checklist, por favor. Before take off checklist, flight controls. Check. Check flight instruments. Check. Check briefing. Confirm. Flap setting. Config 1. Config 1, B1, BR, B2, flex temperature. 144, 146, 147, flex 63. 144, 146, 147, flex 66. 63, perdón. Sí. ATC. Set. Y cambiamos. Take off, no blue. Tanto de line. Gracias. Yo creo que no. Iberia 1, 22, 270 grados, 11 nudos, variables 220 a 310, pista 36, derecha a 311. Autorizado despegar pista 36, derecha Iberia 1930. Autorizado se pega, no todavía queda. Bueno, si quieres vamos haciendo below the line. Estamos autorizados. Y final libre. Below the line. Excepto mira de line que dice take off runway 36 right confirm 36 right confirm cabin crew no está avisada. Vale. Tripulación de cabina entrando a pista para despegar un vuelo. Advice. Ticas. TIE array. Engine selecto. Normal. Pax. Enough. Before take off checklist completed. Autorizados a despegar. Gracias. Tenemos wind shear, ahora no nos ha dicho nada, pero bueno, lo queda para. Vale. Pues take off. Manual flex 63 SRS at the thrust blue. Check. Thrust set. Check. P1, rotate. Positive climb. Gear up. Now. Gear up. Check. Iberia 1930, identificada pasando 3010, continuamos en nivel nivel 240. Continuamos al censo nivel 240, Iberia 1930. Set altitude 24,000. 24,000 blue. Check. Y thrust climb auto thrust. Check. Speedbird 461, wind 270 degrees, 110 circles, 220 to 310 runway 36 right, schedule takeoff, caution with turbulence, departing 320. 36 right to takeoff, sure. Autopilot 2. Check. Climb. Check. flap 0, speed check, flap 0. Nada, vale. Cosa de fuel de central. Pues after takeoff climb checklist. After takeoff climb checklist. Landing gear. Up. Flaps. Retracted. Packs. No. Down to the line. Gracias. Iberia 1930 con Madrid-Barcelona, 3375, buen vuelo y buena toma de evento en Barcelona. Muchas gracias, y 3375, Iberia 1930. Muy buena, está indicado, continuación a nivel 300. Y speed 306 Magenta, 10,000 checks. ¿Le soltamos, te parece? Sí. Tierra procedente Caspe. Directos a Caspe. Falta... Vamos a pasar a los aves, ¿no? Sí, ahora lo. ¿Quieren copiar? Sí, por favor, gracias. Progress GP is planned high, óptimo 350 de programa. Sí, 300. Y set estándar. Estándar. Crop check passing flight level 13.5. Now, check below the line. Borrow reference. Standard set. Standard set. After takeoff climb check is completed. Gracias. Vale, Barcelona, está la 02. Te he sacado yo la tira, ¿vale? Vale, viento 3306. Me he quedado con todo, ¿eh? Vale, 10. Sí, porque tiene un dipón de 09. Bueno, H1002. Drive, anti-ice en principio. ¿Peso hemos dicho? 63. 63, 61, 8, perdón. Pero vamos, va a ser menos de eso. 61.5. Sí. Venga. Con full. Yo voy a poner sin reversa, pero bueno. Vale, pues gracias. La llegada en teoría está bien. Luego si no, luego de todas formas la compramos con la ficha. Para ayuda no voy a poner nada de momento. Progress para hacer una a la 02. Caspe 2.9, ¿verdad? Sí, es lo que le he puesto. Y Aeronaf Transition. 275, viento 270, nudos, pistola 7, pesada lateral. Está con cross runway, no. Vale, bueno, entonces en el secundario le dejo una copia solo. Vale, y a ver... Esto me da... 38. Y vamos a la terminal. Expone H1002. con full y velocidad de observación 138, que es más alta, ¿no? Mínimos. Vale, con ¿320? Sí, y esto valdrá un 2000, 3000. Vale, con low. Iberia 1930, pero está directo Caspe. Directo Caspe, Iberia 1930. Pues. Soy de Caspe. Sí, está bien. Caspe. Listo. Vale, pues ya está. Te cuento si quieres. Vale, volamos a Caspe a nivel 300, ¿vale? Visto. Yo have control, I have communication. I have control. Pues 320, el estatus bueno, no ha saltado nada, la meteo conocida en Barcelona, bastante viento, no estamos vistos, de combustible llegamos con una tonelada extra para 30 minutos y descenderemos a unas 40 millas en principio. La llegada, en principio la Caspe 2 no, la Caspe 2 November, que debería ser Caspe por debajo de 250, de ahí a Villafranca. ¿Caspe por debajo de 250? Sí, ¿no está? No. Vale. Lo construyen. Voy a dar 3-0 por Barcelona 3257, hasta luego. 257. Con Barcelona en 3257, Iberia 130, hasta luego. Barcelona control, buenas noches, Iberia 930, nivel 300, directo Caspe. Iberia 930, muy buenas, un vector radar, nivel 300, Caspe 2 November, pista 02. Cuando estén listos, si quieren, directos, top kit, tango hasta tango kit. A todo aquí. Con ABIMS. ¿Con ABIMS, en serio? Bueno, pues nada. No entraba. Nada. Te cuento desde Totki entonces. De Totki, la transición Totki entre nivel 100 y 70, luego el Bravo Lima 640, entre 80 y 4000, todo. El 636, el 632, el 628 y viramos cuando nos digan. El ILS es la ficha 770 del 21 de mayo del 2020, la frecuencia es 108.75 y el curso 019. Correcto. Vale. Senda de 3 grados que se intercepta a la milla 6 a 2000 pies, mínimos 320 que están puestos, la toma con full, reversas en idle en principio, autobreak en low, en caso de frustrada con un flap, Steve Klein guiará y la frustrada sería rumbo de pista 500 pies por la derecha, radial 054 del Prat a 3000, MSA 3200 la que nos interesa, hacia el terreno 4300. Pero bueno, la frustrada va hacia el mar y acabaría en un sector de 5900. En el secundario una copia del activo y el rodaje desde la 02 saldremos por Uniform Bravo, bajaremos Uniform, Sierra seguramente nos harán cruzar, imagino, por Eco o por Delta y luego November y Alfa Sierra al 200, bueno, más o menos, es lo que esperamos. Y si quieres le pedimos descenso. Perfecto. Iberia 930, listo descenso. Iberia 930 para nivel 200. Descenso nivel 200, Iberia 930. Pues design 200 blue. Check. Bueno, pues descenso. Okay, y ahí drop. Progress y pismano que se high. Check. Vale. Check complete. Iberia 930, vecina 6010 con el 5002. 2102. Set QNH 1002. QNH, crop check passing 8500. Now. Check 6000 blue speed to turn. Check. The approach. Route briefing. Confirm. The incoming status. Check. Seatbelts. And on. Para reference. 1002. 1002 set minimum. 320 set, mismo selector. Normal. Approach list completed. Gracias. Barcelona, muy buenas, Iberia 930. Iberia 930, muy buenas, está indicado descenso 2000 pies, 1 segundo. Iberia 930, la aproximación ILS Zulu, pista 02. Directo Sanis, autorizado ILS Zulu, pista 02, Iberia 930. Pues bastante divertido. Ah. Check. Estamos a 18 millas, fuera. Flaps 1, por favor. Speed check. Sí, sí. Flap 1, autorizado. Bueno, le voy a armar de momento localizado, lock blue. Check. Logstar. Check. y esto es 2000 pies en la milla 6 y salís 2000 superior. Bueno. Tienes speed break sacado. Vale. Aider open. Iberia 1-3, Iberia 1-3-0, comparte el torre 18-3-2-3. Torre 18-3, Iberia 1-3-0. 32, creo. 18-3-2. 18-32, gracias, Iberia 1-3-0. Bueno, la voy a armar todo ya. Gaslo, plug, cat, tridual, que lo han puesto. Check. Torre, buenas noches, Iberia 930 en el localizador. Iberia 1930, Barcelona, Torre, buenas, continuo su aproximación. Continuamos en aproximación, Iberia 930. Vale, desactivamos la aproximación, perfecto. Bueno, acercándonos milla 12, vamos a ser cautelosos, teniendo en cuenta que estamos frenando. Adiós. Speed 180 blue. Madre de Dios, bendito. Vale, bien, va sobrado. Sí, aquí arriba. Hace eso en el suelo y ya está, se acabó. Grado de pestar, set con la altitud 3000. Joder, esto queda mucho. 3000 blue y flaps 2. Flap 2. Mira, ahí tenemos un notico. ¿Verdad? Saliendo. Bueno, milla 8, speed 160 blue. Ahora. Check. Uff. No puede ser. Te estás jugando una mala pasada, ¿no? Siempre te quedará. De todas formas te lo voy a pedir en nada, por si acaso. Sí, sí, no, bueno, esto es... Bueno, pues gear down. 2000. Gear down. Sí. Tripulación, preparados para aterrizaje. Bueno, flaps 3, speed check, flap 3, speed manage, check. Flaps full, speed check, flaps full. Y landing checklist. Landing checklist, cabin crew. Advice. Autothrust. Speed. Autorizado a aterrizar pista 012, Iberia 1930. Cabin crew. Advice. Autothrust. Speed. Autobrake. Low. Pica memo. Landing no blow. Landing checklist completed. Vale. Stabilize. Check. Autopilot off. Tú sabes, ya tienes ahí la vista, ¿eh? Que no salga el 6, por favor. Nada, más o menos. Land, check. 100 above. Check. 300. Minimum. Continue, check. 200. Tango 8189, taxi home close at 10. 100. 50, 40, 30, 20, retard. 5. Okay, what's that back to when we're there? Set my expectations and we pulled it and we set it up. No, no, please. Bien. Postpone. Reverse. Green. Diesel. Check. Muy buena. Bueno. Sí, la salida es esta. Bueno. Bueno, el braking. Check. Ah, déjalo. Tampoco que flipes. Esto se cruce de pista, está justo ahí, sí, pero vamos a sacar más. Vienes a Barcelona, libre por tu izquierda y contacte la rodadura en 121.65. 21650 por la izquierda, Iberia en 130. Bueno, increíble esto. Taxi speed. Just wondering, is it via Quebec or Kilo or the time? That's 8CO4 via Kilo. Bueno. Via Kilo. Pues si quieres llama y ahora te quito yo esto. Ah, bien. La Iberia 1 de esta tierra, en este era la Iberia 1 de esta tierra, muchas gracias por la paciencia. Ya puede continuar taxi vía Eco. Mantenga corto November. Continuamos, vía Eco, mantenemos el November, Iberia 1930. Rodadura, Iberia 1930. Iberia 1930, muy buenas, bienvenido a Barcelona, Robledillo, Uniform, Sierra, mantenga corto, Golf November. Vale. Uniform, Sierra, mantener corto de Golf November, Iberia 1930. Vale, pues... Dealer 480, taxi vaya Lima, Lima 11, Span 214. Perfecto. No me sale. Bueno, pues Uniform Sierra. Sí, y cortas Golf November, ¿no? ¿Tú te lo sabes? Sí. Vale. En principio. Sí, nos van a cruzar por acá. Vale. Listo, más vale, sí, Eco 7, listo. Hasta landing, checklist. Flaps. Retracted. Spoilers. Disarm. Review. Pendiente. Radar. En off. Pretty wind shear. En off. Vamos a hacer arrival. Consider. Hasta landing, checklist completing. Gracias, no sé cómo dar. Starting. Bueno, voy a quitar luces para degradar la gente. 1200, cuidado, ¿sabes? Ahí tienes el bloque. Uy, sí, pero con estos tenemos. Yo la tengo, yo la pego. Vale. Vale, pues parking brake, compresión, bleed puesto, motores. Vale. Por debajo del 10, beacon off, le suelto. Y parking checklist. Parking checklist. Dice que... Slides. Design. Every leap. Enon. Engines. Enough. Silvers. Enough. Exterior lights. Tab logo. Fuel pump. Off. Parking brake and shocks. Parking brake set. Considero que puede. No parece. Muy bien. Pues ya está. Hemos llegado. Vale. Pues se quiere vender craft checklist. Off. Oxygen. Off. Public. And off. Emergency exit light. Off. Signs. Off. Airplane map. Off. Consider cover. Securing the craft checklist completed. Vale. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Desde aquí me gustaría dar las gracias a Wasim y a todo su equipo por habernos brindado esta oportunidad, que la verdad nos lo hemos pasado muy bien. Y eso, cualquiera que le apetezca, sabéis que ahora mismo es un muy buen momento. Y también me gustaría dar las gracias a Joaquín por haberme ayudado con el vuelo, y a la cámara, por supuesto, a Elisa, que también la verdad que se ha portado genial con nosotros. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. Un saludo, adiós.